Y pasamos ahora con la información universitaria. Se buscará brindar seguridad en mayor parte de la zona de las divisiones de la UCAT. Aquí la información. Con el objetivo de reforzar la seguridad en la periferia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se reunió el encargado de logística de la UJAT, Héctor Tapia Ortiz, con el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, acompañados por el presidente del Consejo Directivo Estudiantil Universitario, Joel David Domínguez García. Expusieron la falta de seguridad en algunos puntos de las divisiones de la universidad. Esto para que se abarquen los lugares que no cuentan con vigilancia y son concurridos. Por medio del diálogo, líderes estudiantiles de las divisiones académicas pidieron a las autoridades fortalecer lo que ya se ha estado trabajando con la administración anterior. Lo haremos llegar de nuevo al nuevo secretario, al correo de la secretaría, para que pues tengan de primera mano la información, como primer punto. Segundo punto, platicar así cara a cara algunas situaciones que se han presentado en materia de seguridad en los diferentes campos. Sabemos que a nivel local y a nivel nacional han pasado ciertas cosas que no se veían antes aquí en nuestra entidad. Por su parte, el director general de la Policía Estatal, Jonás Torres Bernal, mencionó que esta reunión es parte de la mejora que se busca tener en la protección de la ciudadanía. Aseguró que siempre se ha buscado redoblar esfuerzos y que es un compromiso por el que trabajan día a día. Ir mejorando el esquema de seguridad para las diferentes divisiones. Y sobre todo ir mejorando para ir afinando cualquier desacuerdo o cualquier falta de seguridad que haya en alguna de las divisiones, ir mejorando. Uno de los mejores resultados es la medición y este tipo de acercamiento y reuniones con los diferentes dirigentes de las divisiones nos da esa parte. El teniente coronel Héctor Tapia Ortiz aseguró que el trabajar en conjunto siempre será para garantizar la seguridad no solo de estudiantes, sino también personal docente y administrativo de la UJAT. Y en general, en la reunión realizada en el auditorio Jorge Membreño Juárez, también asistieron el coordinador y el subdirector de la zona. Con imágenes de Gerardo Ayala, Alejandro López para Radio y TV, UJAT Noticias.